Y comienza el segundo tiempo. Nos ponemos las pilas. Siguen iguales. Ramadani. Virtusuni. Los que se están en el lugar correcto. Atento, decide el árbitro parar esto porque tienen que atender en el campo. Vamos a retomar el encuentro. Tras la lesión será, recuerden, un saque neutral. Bueno, señor árbitro, tire la pelota y que se la regalen al contrario. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Descuide el camino, la marca. ¡Fantástica esa tapada, maravillosa! Va la pelota desde el córner a la olla. Bien ahí, pero continúa. Atajador impresionante con el disparo ahí nomás. Sigue la jugada, hay ventaja. Tapa bien, pero ojo que ahí sigue el peligro. Eso iba adentro, si no se cruza era gol. Asani. Hay opciones de contra. Christian Aslani. Se viene, le pegó. ¡El disparo en el palo largo! Llegó a poner fin al juego. ¡No, hombre, jefe! ¡Dedícate a jugar básquet mejor! Ahora se va a producir la sustitución. Y ahora es pelota de ellos. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Bayrami. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. ¡Vaya manera de tapar ese peligroso tiro libre! Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Se viene la presión del rival, ojo. ¡Aplaudan que esto es fútbol! Es misterioso cómo le salió esta jugada. Pero fue de verdad. Lo vi con mis propios ojos. Pelota fácil para Donnarumma. Le quedan 20 minutos al partido. Se viene atacando, no está solo. Y cambia de posesión ante el ataque. Fratesi. Se viene en zona ofensiva el cuadro italiano.
¿Lograrán aprovechar este tiro libre? La gran pregunta. Virtusuni. Continúa con el esférico. Asani. ¡Gol! ¡Cuánto te hiciste esperar! ¡Al fin llegó el primero del partido! Bueno, es sorprendente, pero esto preocupa al equipo rival porque ya estamos en la segunda parte del segundo tiempo. Y este gol le está dando seguramente más drama a este partido. Controla la pelota, se va metiendo en campo contrario. Una patada alevosa, eso es para tarjeta roja. Esta tarjeta roja que los hace patinar, Marito, en un partido que los venía transitando muy cómodos. Venían bastante bien, pero esto hace que las equivocaciones ahora se paguen caro. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Qué importante puede ser este tiro de esquina si lo sacan bien o empatan. Centro al área. Gran frentazo y el balón que se escapa por nada. La jugada había sido preciosa, Fernando, pero le faltó precisión. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Ha pasado muy, pero muy cerca esa pelota. Le sacó astillas al palo. Realmente le pegó con mucha fuerza. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Brian Cristante. Ahora Di Lorenzo. Está cerca el final y esta oportunidad puede darles el empate. Sigue sin parar, gana terreno. Avanza por dentro. Se animó. ¡Gol! Con este gol toman ventaja de 2 y más tranquilidad. ¿Cómo vamos a verlo de vuelta, Fernando? Una definición espectacular, ¿eh? Y mirá que la defensa estaba defendiendo muy bien, pero nadie pudo evitar el gol. Y con esto la pizarra 2-0. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Ahí va avanzando por la línea de cal. ¡Puede ser gol! ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Por favor, señores, qué centro. Por eso lo vamos a repetir. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol.
Se termina el partido. ¡Qué gran victoria para este equipo visitante! Fernando, es para no creerlo, ¿eh? Aquellos que todos decían que el equipo favorito iba a pasar fácil, bueno, se quedó y acaba de pasar la próxima ronda aquel que nadie daba 5 centavos por ahí. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto.